Mike Pence reprendió al titán y recibió una avalancha de apoyo del Partido Republicano. Muy buenos días, tardes o noches, amigos, dependiendo el lugar donde se encuentre. En esta ocasión les traemos un informe en donde Mike Pence respondió duramente a los comentarios y declaraciones que el titán había realizado, en donde lo acusaba de que las decisiones que tomó no fueron las correctas, ya que tenía la potestad de corregir la manipulación malintencionada de votos en contra de su antiguo jefe, el Patriota, cancelando unilateralmente el resultado de las elecciones presidenciales del 2020. Pero amigos, no nos quedemos solo en este tipo de acontecimientos, sino que vamos más allá de los hechos, los cuales están hablando por sí solos, ya que se nota que se está organizando y ya llevando a cabo unas estrategias para desacreditar al titán y las cuales le van a facilitar el camino a Pence hacia una futura presidencia. Como vemos, amigos, y como era de esperarse, Pence nuevamente no asume su error y la falta de lealtad hacia el partido que él supuestamente representa. Pence afirma que el titán está equivocado al decir que él, entonces vicepresidente, tenía derecho a anular las elecciones del 2020. Quienes conocen el pensamiento de Pence, y sin lugar a dudas están en la misma filosofía de opacar al Patriota. Dicen que la avalancha de apoyos que ha recibido desde que se enfrentó al titán, en artículos de opinión de medios conservadores como en conversaciones privadas con donantes del Partido Republicano y compañeros republicanos, se ve claramente que es una estrategia sucia, desleal con su antiguo jefe, queriéndolo sobrepasar para postular su nombre como futuro presidente de los Estados Unidos en el 2024. Como dice el viejo dicho, pelo el cobre. Con estos comentarios, dejo a la luz sus intenciones futuristas. Comentan algunos que sería bueno examinar el fondo del partido, la hoja de vida de todos los que rodean a Pence y les expresan su elogio y excluir a todos los doble cara, ya que debido a sus ambiciones de poder, solo buscan el interés personal y no colectivo. Contaminando, afectando la rectitud, lealtad y compromiso radical al Partido Republicano y por ende afectando al país entero. Es tanta las intenciones de desacreditar al Patriota que hasta diarios importantes del país, en sus notas informativas al respecto, solo comentan que personas cercanas a Pence lo apoyan. No son claros y transparentes en decir sus nombres porque puede existir la idea de que esos supuestamente aliados republicanos de Pence no existan y busquen más bien confundir, debilitar y desacreditar con esos escritos al Patriota ante la opinión pública. Parece ser que Pence busca lavarse las manos ante sus responsabilidades en ese momento, ya que sería una mancha ante la ambición presidencial que tiene. La postura del titán siempre ha sido clara, transparente y de frente hacia todo lo que concierne a la verdadera democracia. Las críticas más duras a los comentarios de Pence vinieron de aliados del Patriota más que del propio expresidente. Durante una aparición el martes en el podcast de Steve Bannon, por ejemplo, el ex asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, arremetió contra Pence diciendo que nunca fue un tipo puramente patriota y que era el prisionero de Mark Sort, y concluyó diciendo que Mike Pence está acabado políticamente. Tengamos en cuenta, mis amigos, que en las ocasiones en que públicamente ha hablado, pregonando los logros de la administración patriota Pence y los fracasos del actual mandatario, lo que realmente estaba formando era su trampolín hacia las futuras elecciones presidenciales. Vemos cómo Pence es una caja de sorpresas, en donde los valores, conductas, moralidad y lealtad pasan a un segundo plano. Una persona de ese tipo de ser no es una persona de fiar y no es digno de asumir el más alto de los honores, el ser presidente de los Estados Unidos. Por favor, déjanos tu opinión a esta noticia y recuerda, tus comentarios son muy importante y motivante para todos. Muchas gracias.